Volvemos con ustedes para presentarles el pronóstico del tiempo de la tarde en las diferentes regiones del país. Abundante nubosidad se prevé en el Caribe, donde las lluvias se podrían presentar en La Guajira, Cesar, Magdalena y el sur de Bolívar. Visitemos ahora el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde se esperan condiciones secas y seminubladas durante la tarde. Las precipitaciones del Pacífico serían de baja intensidad y se extenderían sobre todos los departamentos de la región. Nubosidad densa promete el centro del país, donde las lluvias se concentrarían en Antioquia, Eje Cafetero, Cundinamarca, Boyacá y Los Santanderes. La nubosidad irá aumentando durante la tarde en los llanos orientales, por lo que no se descartan lloviznas intermitentes y dispersas en amplios sectores. Cielo encapotado y lluvias ligeras se anuncian en gran parte de la Amazonía, y Nírida y Mitú serían las capitales más lluviosas de la jornada. En las horas de la tarde, la capital experimentará un cielo parcialmente nublado. En el occidente y norte se esperan algunas precipitaciones. Ahora los invitamos a conocer las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por desbordamiento del río Coello y Peralonso, a la altura del municipio de Orteguaza, Tolima. Atención a la creciente súbita del río Guamal, a la altura del municipio de Guamal, en Meta. Máxima alerta por probables incendios en el departamento de Huila. Alerta roja por probables deslizamientos de tierra en Valle del Cauca, Cauca, Nariño, en diferentes departamentos de los Andes, Meta y Putumayo. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el centro y occidente del Mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.